Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto. Aquí estamos en esta entrega, iniciando la última semana del mes de abril. Gracias por su compañía y sintonía a través del Luna TV Canal 53. Yo soy Javier Taveras. Inmediatamente vamos a hacer un recorrido noticioso del acontecer nacional e internacional. Hay mucho de qué hablar. Estos son los titulares. Paralización en el Cibao. Organizadores asumen que ha sido un éxito. Gobierno dice que fue un fracaso. Hay una inversión muy baja en las 14 provincias del Cibao, según el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Diputado del PLD asegura, gestión fallida del gobierno lo mantiene bajando en las encuestas. Grupos sociales marchan por transparencia en Santiago Oeste. Bien, estos son los detalles de las informaciones. En todo el Cibao ha habido movimientos o paralización en cuanto a este llamado a huelga que se ha realizado desde hace varios días, reconfirmado y ejecutado este lunes 25 de abril en diferentes ciudades. Aunque para el gobierno fue todo un fracaso, hay quienes dicen que los organizadores aseguran que fue un éxito. Vamos a dirigirnos hacia Moca, donde este municipio cabecera de la provincia Espaillat, según los organizadores de este paro general, fue todo un éxito y aproximadamente se cumplió en un 90% en esa localidad con el cierre de los negocios, la paralización en sentido general de las actividades en esa provincia del Cibao. Escuchemos. Moca amaneció apoyando el paro masivamente. El comercio cerrado, el sector transporte, los centros educativos cerrados. Las amas de casa, que son las que más sufren, comprando el galón de gas 147 pesos, apoyando esta convocatoria a huelga. Sin quemar un neumático, sin tirar una bomba, sin tirar un tiro. Moca ha sido siempre un pueblo histórico, luchador, y que exige su derecho pacíficamente. Pues nosotros tenemos un rato ya en la calle y, siendo objetivo, hemos visto un cierre parcial de lo que es la actividad comercial. Los asuntos de las escuelas, los colegios, por prudencia, ya desde el viernes se tenía la información de que no iban a laborar. Lo que sí entendemos, Nicolás y todos los amigos televidentes, es que ha sido un llamado inoportuno y un llamado injusto, porque un gobierno que está trabajando, que está haciendo las obras que las comunidades exigen, que las comunidades necesitan en medio de la situación en que se encuentra el mundo y el país, es un gobierno que debe apoyarse y conducirse. Pero somos gente con vocación democrática. Este es un gobierno que lo encabeza un demócrata, que es Luis Abinader. Y en la democracia, hasta a equivocarse, la gente tiene decisión en algunos momentos. Creo que los amigos que han convocado a esta actividad le hacen un daño a la economía de la región. Es la región que moviliza los alimentos del país entero. Y también hoy en día, obras que debieran estar ejecutándose, hay que esperar. De igual manera, en San Francisco de Macorís, también en la provincia de Santiago, por lo menos en Licey, Navarrete, en algunos barrios de la ciudad, se ejecutó la paralización en un gran porciento. Por su lado, el alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros y aspirante a la postulación presidencial por el PLD, Abel Martínez Durán, asegura que las solicitudes que se está haciendo en todo el Cibao son justas, y es que el gobierno central no ha hecho las inversiones necesarias y obligatorias en esta región. Escuchemos al alcalde. Lo que hemos estado viendo en Santiago es que la gente ha acatado el llamado a huelga, y además en otras zonas del Cibao, que es la convocatoria. Pero básicamente, más que eso, nosotros queremos hacer un llamado al diálogo, un llamado al gobierno central, al presidente Abinader, que se siente con los sectores productivos, los sectores populares de las 14 provincias del Cibao. Las demandas son justas, aunque también entendemos que promover huelga en este tiempo no es lo más saludable, en el entendido de que la población está siendo impactada
por crisis que vienen incubadas internacionales y crisis locales, muchas de estas por el mal manejo, por el manejo incorrecto que se tiene de la política y de los planes gubernamentales. En las 14 provincias del Cibao y en el Cibao hay una inversión muy baja del gobierno central. Se necesita que haya respuestas, pero debe primar siempre el diálogo. También hacer un llamado a los convocantes de la huelga, porque tampoco tirando basura, quemando gomas, no se llega a ningún lado. Los reclamos son justos, pero esto deben hacerse dentro del marco de respeto y además respetando a los sectores productivos que no pueden paralizarse. En este momento la República Dominicana no puede darse el lujo de que la vida productiva que está tratando de salir a flote se vea mermada por estos llamados. Para eso entonces debemos priorizar el diálogo nacional, pero que sea sincero y además con propuestas, pero además con respuestas y propuestas que vayan a paliar un poco la situación difícil que está atravesando el pueblo dominicano. Por eso debe primar el diálogo transparente, sincero, sin buscar excusas. Los sectores productivos nacionales están atravesando una situación que además se transfiere al pueblo dominicano. El sector agropecuario está prácticamente quebrado, más de 500.000 agricultores. El combustible está subiendo de manera indiscriminada. Se necesitan respuestas y el pueblo necesita respuestas. Por eso hay que sentarse, pero más que sentarse, que este diálogo sea sincero. El alcalde de Santiago y aspirante a la postulación presidencial por el PLD, Abel Martínez, asegura también que tirando basura y quemando gomas no se obtiene ningún resultado positivo. Y en otro orden, hay quienes afirman que siempre en las huelgas se filtran delincuentes que hacen saqueos, roban y cometen otros hechos delictivos. Esto es lo que ha sucedido en este llamado huelga. Sin embargo, hay quienes afirman que estos actos vandálicos que se han registrado como saqueos, tiroteos, se le atribuyen al mismo gobierno. Vamos a escuchar estas declaraciones que dicen que podrían llevar estos casos hasta las últimas instancias. Esto aquí, esta huelga la hacen para unos vándalos, para estar atracando y jodiendo. Para más nadie ahí, pero gracias a Dios va a pasar todo tranquilo. Esto ahora que ha pasado. Hace 1.800.000 más o menos. Ya saquearon. Se llevaron el depósito entero, yo lo caían todo. Hay la turba. ¿Tiene? Porque, ¿usted cómo califica? ¿Es una delincuencia? Tiene que ser delincuencia porque eso no es huelga. Delincuencia es eso. Hasta botellitas de gasolina dejan ellos aquí adentro. Y se lo llevaron. Eso eran como 10. Entran 4 y se lo iban llevando en funda. Lo iban guardando por ahí. No se veía por la carretera donde iban pasando en funda. Entraban y salían. Duraron más de 3 horas en eso. Cargando. ¿El capital que usted perdió asciende a cuánto más o menos? Casi 1.800.000. Uno calcula así porque el depósito se llevan todos los wikis, todo lo que tenía de bebida. La policía llegó de hora después de que usted ya le había dicho. No, yo dije que la policía llegando a las 3 de la mañana. Y ya, pero ya ellos se habían llevado todo. Ellos cargaron todo. Ok. Ya usted sabe. ¿De sospecha? Gente de esta zona. No, imagínate, yo estaba encapuchado todo. Con gasolina y ellos cargaron potecito. Lo dejan sin nada. Reconstruyó otra vez el negocio. ¿Cuál es su nombre, señor? Miguel. ¿Miguel qué? Miguel Rodríguez. Miguel, ¿cómo le llaman a esta zona aquí? Es la carretera Licey, 7.5. Ok. Kilómetro 7.5. Gracias. Realmente no es algo racional. Obviamente no le conviene al gobierno, aunque ellos aseguran y afirman que esto es así. El gobierno es quien ha hecho y ha movido estos actos vandálicos en estos procesos de paro y de huelga en todo el Cibao. En otra información, en la zona fronteriza, específicamente en Dajabón, al noroeste de la República Dominicana, se mantuvo con total calma, pese a las manifestaciones que se llevan a cabo en diferentes provincias de la zona norte. Vamos a dirigirnos hacia la parte de la frontera dominico-haitiana, específicamente en Dajabón. Un amplio recorrido desde las 4 de la madrugada y Dajabón se mantiene en total calma.
por instrucciones de nuestro señor director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Ten, y por instrucciones de nuestro director regional, general de brigada Jerónimo Brown Pérez, tenemos el personal acuartelado y hemos cubierto algunos puntos específicos, tales como bombas, supermercados, ruta de guagua, y todo se mantiene hasta ahora normal. El mercado está funcionando normalmente, o sea que en Dajabón ahora mismo no tenemos ningún tipo de inconveniente. La sociedad dominicana está cansada de la inacción por parte del gobierno con los principales problemas sociales y está ansiosa porque el PLD vuelva al poder. Esto es lo que afirma el diputado por el PLD, Edwin Mejía, de la provincia de La Vega, quien asegura que el país demanda al PLD nuevamente para que vuelva al poder. Mira, morirán en los avances. La preocupación que le asiste al PRM no es más que por su mala gestión y su obra de gobierno fallida, un gobierno funesto. Cada vez que sienten que el PLD está en crecimiento, siempre vienen con sus ataques, pero ellos deben de darle, el Ministerio Público debe de dar razón de ser a estos casos que tienen de los desvinculados en este nuevo gobierno, que no solo tenemos un solo preso, el de la Lotería Nacional. ¿Y qué está pasando con la corrupción? Supuestamente se iba a perseguir la corrupción. Solo son los corruptos que tenía en el gobierno pasado del PLD. ¿Y dónde están los corruptos de este nuevo gobierno? Esto es inevitable, señores. El país demanda por necesidad el PLD otra vez en el poder. Miren las encuestas. En las encuestas ya sale el PLD por encima del PRM, con casi 2 puntos por encima, y subiendo el PLD y bajando el PRM por su mala gestión de gobierno. Así es que eso no es más que preocupación que tienen. El país está claro, no queremos más PRM en la República Dominicana. Bien, ahí están las declaraciones del diputado por la provincia de La Vega, por el Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa. A continuación, presentamos todo lo que sucedió en una marcha en Santiago Oeste, en procura de que haya cierta claridad en el manejo de ese distrito municipal, ya que afirman que hasta ahora no lo ha habido. En un momentito regresamos, quédese ahí con nosotros, no se muevan.